Hola, soy la profesora Maureen O'Hara, enseño inglés en Miami Dade College. Hoy me gustaría presentarles a algunos estudiantes internacionales para que ustedes conozcan algo de nuestra institución. Me llamo Paula Barbieri, soy de Argentina y estoy estudiando relaciones internacionales. Mi nombre es Juan Nicolás López, soy de Colombia y estoy estudiando ingeniería de computación. Me llamo Berenice Ríos, soy de Perú y estudio economía. Me llamo Héctor Dionato, soy de Ecuador y estudio ingeniería mecánica. Mi nombre es Daniela Blanco, soy de Bolivia y mi carrera es diseño gráfico. ¿Cuáles fueron algunos retos que se le presentaron a venir a vivir en Miami y a estudiar en Miami? El primer reto que yo tuve fue el idioma, pero yo creo que con la práctica y consigues amigos que practiquen contigo y se te hace más fácil. Y otro reto que tuve fue la separación con mis amigos y mi familia. El venir aquí, el cambio, me ayudó mucho o sea, a volverme más responsable e independiente. Uno de los retos para mí fue venir de una ciudad muy pequeña a, a Miami, que es una ciudad súper grande. Pero cuando llegué acá me di cuenta que fue muy fácil ubicarme, ya que es una ciudad muy organizada. Al encontrarme aquí me encontré sola. El ver que yo era independiente me costó mucho. Tenía que pagar eh, cuentas, tenía que ver cómo iba a comer, tenía que comprar y hacer la comida. Yo nunca tuve que tocar la cocina. No tenía nadie que me diga, haz tu tarea, haz esto. Entonces todo venía de mí. ¿Por qué escogió estudiar en Miami Dade College? Bueno, yo primeramente decidí estudiar aquí por un programa que tienen que se llama en inglés el Honors College. Pero una vez que uno entra al programa, hay beneficios, hay viajes, hay becas y estás tomando clases más avanzadas y eso queda mucho mejor en el currículum cuando uno después pasa a la universidad. Otra de, de, de las cosas por las que yo decidí estudiar en el Miami Dade College fue por el nivel de educación y la facilidad que le presta la institución a uno para ingresar a, a estudiar en los Estados Unidos. Aparte de eso, está la variedad de clases la variedad de programas como ingeniería mecánica ingeniería de computación economía diseño gráfico lo que me motivó a mí a venir a Miami Dade College fue que por la preparación que recibimos aquí te permite transferirte después de los años que haces aquí transferirte a una institución o dentro del estado o fuera puedes transferirte a universidades como Yale Stanford te ayuda a convertirte en un candidato mucho más preparado también una de las razones es por el costo es una universidad que ofrece clases muy baratas relativamente con otras universidades aquí en los Estados Unidos. Y además Miami, que es tan bella, la playa, especialmente yo que soy de Bolivia, que no tenemos playa, es tan hermosa, me encanta el clima, las personas, porque aunque tenemos el mismo origen latino, son tantas culturas diferentes a la tuya. Hablo de viajes, cuéntanos de eso. El Honors College, como dije, tienen unos cuantos viajes. El más grande que tienen es a Salzburg, a Austria, y hacen un viaje. Llevan a más o menos, diría, 30, entre 30 y 50 estudiantes este año y lo hacen todos los años. Y los llevan con todo pago a Austria y, y viajan y visitan museos y hacen trabajos. También hay, hay otros a Washington. Este año fueron a, a la inauguración del presidente Obama. Cuéntenos de su experiencia uh, como estudiante en Miami Dade College. Me gusta que las clases son muy personalizadas. Tienen un pequeño número de estudiantes, lo cual permite poder aprender de una manera más personal. Además, uno tiene acceso a los profesores no solo en el aula, pero uno tiene acceso a las horas de oficina. Cada profesor tiene horas designadas en las cuales uno puede acercarse para hacer preguntas que quizás no pudieron ser respuestas en la clase. Aparte de eso, la universidad ofrece laboratorios de escritura, en el cual si uno no puede escribir bien o tiene dificultades con el idioma, ellos te proveen la ayuda necesaria para que tú mejores. Tenemos laboratorios de matemática, dependiendo de cualquier nivel de matemática, sea álgebra, trigonometría, cálculos. Tenemos uh, laboratorios de computadora. En caso si alguien no tiene computadora en la casa, uno puede trabajar aquí. La biblioteca está disponible hasta largas horas de la noche. Yo estaba diciendo antes de las actividades que tiene el Honors College, pero no son solo para los estudiantes en, ese, en esa parte de la universidad que tienen actividades. Miami Dade College nos ofrece cualquier tipo de actividad cultural dentro de la ciudad que es Miami. Tenemos la feria del libro más grande de las Américas aquí en Miami y nosotros podemos participar de todo eso porque nos queda a pasos. Y la verdad que lo que nos da la universidad son entradas baratas, oportunidades para conocer a la gente que, hace esta, que es parte de este de estas actividades, no, nos da la oportunidad de conocerlos o mismo de participar y trabajar dentro de estas actividades culturales que nos da la, la ciudad. Además que con las amistades que hacen son amistades que puedes tener toda la vida y te enriquece y te abre la mente y ves diferentes culturas, eh, ves formas de pensar, diferentes lugares del mundo, es muy interesante. Una de las cosas que también quería resaltar, bien, como le decía a Daniela, el, la reunión de multicultural de personas ayuda a, al estudiante a aprender a trabajar en equipo a, con otras personas del, del mundo y esto es una, una cosa genial. ¿Qué le aconsejaría a un estudiante internacional que está considerando uh, estudiar en Miami Dade College? Bueno, yo les diría que sin duda apliquen. Porque una vez que uno aplica, se empiezan a abrir las puertas y no sabe qué, qué oportunidades va a tener hasta que no aplique. Así que el primer paso es aplicar a Miami Dade College y de ahí todo va a caer en su lugar. El primer paso es venir a Estados Unidos, estudiar en Miami Dade College y luego una vez de eso las puertas se abren, como dijo Paula. Una vez que uno está aquí, las puertas del mundo se abren. Al saber cómo ubicarse, trabajar y convivir con personas aquí en los Estados Unidos, uno es capaz de lidiar con las personas de todo el mundo. Uno aprende a vivir y convivir con personas como Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia y Perú. Y una vez que uno adquiere los, los requisitos, las los posibilidades de, de convivir con tantas personas, uno puede regresar a su país y ser muy, muy exitoso. Eh, también recuerden que al terminar van a tener una segunda lengua que va a ser el inglés. Y recuerden que ahora es... La mitad del mundo habla este idioma y eso les va a abrir muchas puertas en su futuro, en lo personal, y, y, y después van a ver los resultados. De lo... Y para los estudiantes internacionales tenemos muchísimas ayudas, hay un centro especializado para nosotros, te ayudan a, a conseguir tú, a llegar allá a la meta donde tú quieres ir. Un consejo que yo doy es que aunque sea mucho trabajo y te esfuerces muchísimo, así como tú estás poniendo algo de ti, también vas a recibir muchas cosas buenas, oportunidades, conexiones y como dije antes, te abre la mente y es una experiencia única. Muchas gracias por compartir sus experiencias y sus consejos con nosotros. Esperamos verlos pronto aquí en Miami Dade College.